En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, me es muy grato darles la bienvenida a este encuentro, a este conversatorio que tendremos el día de hoy con don René, del Observatorio Económico Dominicano, sobre las perspectivas para el 2011 de la economía global y la economía dominicana. Un recuento, no un esbozo de ambas perspectivas, primero en todo lo que tiene que ver en el aspecto global con las expectativas que se tiene de la economía de la finanza de la crisis financiera del modelo económico mundial digamos y luego pasando a lo local en qué tipo de repercusiones pues se tiene el modelo aplicado y cuáles son las expectativas que tendríamos para el 2011 esto es una actividad eh, que estamos haciendo desde el observatorio económico dominicano que don rené eh, coordina me voy a permitir leer una breve reseña de nuestro expositor. Don René Villarreal obtuvo en el 1976 el grado de doctor en filosofía de economía por la Universidad de Yale con su tesis Desequilibrio Externo, Crecimiento Económico Sin Desarrollo, el Modelo de Sustitución de Importaciones y la Experiencia Mexicana, tesis que se hizo acreedor al Premio Nacional de Economía y que fue posteriormente publicada por el Fondo de Cultura Económica en su, y que ya va por su quinta edición ampliada. Además, en la Universidad de Yale obtuvo en el 1974 el máster en Artes y en el 75 el máster en Filosofía, con especialidad en los campos de comercio y finanzas internacionales y desarrollo económico. Asimismo, obtuvo el, el grado de Maestro de Economía por el Colegio de México con la tesis El Desarrollo Industrial en México, una perspectiva histórica. En la Administración Pública de México ha tenido una amplia experiencia, se ha desempeñado como Subsecretario de Industria y Comercio desde el 1982 al 1985, Subsecretario de Reconversión Industrial de la Secretaría de Energía, Minas e Industrias para Estatal desde el 87 al 88, Director de Finanzas Internacionales y de Planeación Hacendaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Director General del Grupo Industrial y Comercial productora e importadora de papel Pipsa y Presidente del Consejo de Administración de sus tres plantas productoras por un periodo de 10 años. Asimismo, el doctor Villarreal es asesor en Economía y Competitividad del Presidente de la República Dominicana, es consultor y conferencista internacional de empresas y gobiernos en temas de competitividad, globalización, capital intelectual, innovación, desarrollo regional, clusters, pymes y competitividad gubernamental Así como en la evaluación de tratados de libre comercio, particularmente el, el TLCAN y el dr DRCAFTA. Es autor de más de 13 libros y de 100 artículos en, sobre la economía latinoamericana y mexicana, así como de industrialización, comercio internacional, competitividad, macroeconomía y finanzas internacionales. Sus libros más recientes son El secreto de China, Estrategia de Competitividad. Eh, Telecan 10 años después, Lecciones para México y América Latina. En el campo de educación, el Doctor Villarreal se ha desempeñado como Director Académico de Economía Política y Gobierno, diplomado en el Instituto Nacional de Administración Pública y ha impartido cátedra de Comercio y Finanzas Internacionales y Macroeconomía en prestigiosas universidades como el Colegio de México, la Universidad Anahuac y el ITAM, entre otras instituciones. Aparte de este amplio currículum académico y profesional, pues el doctor Villarreal también funge como coordinador eh, del Observatorio eh, de Economía de la República Dominicana, que tenemos una eh, iniciativa que desarrollamos desde aquí, desde Funglode. Así que, sin más preámbulos, pues ya no le privo más de, de este interesantísimo intercambio. Muchas gracias por su presencia. Buenas noches. Es muy difícil entender una economía en general, pero más como la dominicana, si hoy día no tenemos la visión de lo que está pasando en el mundo. Y el Observatorio Económico tiene ese eh, enfoque de enmarcar la parte de lo que está pasando en la economía global por la interdependencia que tiene en nuestra propia economía y tener los desafíos y oportunidades y cómo enfrentarlo. Entonces, la primera parte de la exposición es ver las perspectivas 2011 en la parte de la economía global para posteriormente ver la República Dominicana. No te quieres sentar mejor acá, sí? tú, tú sabes, me da la espalda. Me da. Adelante. Entonces, vamos a ver la perspectiva global eh, en estos países que ahorita vamos a comentar por qué. El panorama económico en República Domin Dominicana en la parte del crecimiento con equilibrio interno y externo y las perspectivas y desafíos. Adelante. Si vemos el escenario post-crisis, es de recuperación económica, pero a cuatro velocidades. Yo la definiría así. Hay recuperación económica, va a crecer al 4.2, es la última estimación del FMI. Va a crecer la economía, pero a cuatro velocidades. Cuando tú tienes... China y la India creciendo al 9, los BRICS y los emergentes entre el 5 y el 6, Estados Unidos al 3,1 y la Eurozona 1.5. Es realmente a cuatro velocidades. Cuando la Eurozona está creciendo al 1,5, Estados Unidos está creciendo al doble. Y los BRICS y emergentes al doble de los Estados Unidos al 6. Y China y la India, 50% más que los BRICS. Cuando decimos que la velocidad y la hipercompetencia global es clave hoy día, la importancia de crecer es fundamental aún para el posicionamiento competitivo de los países. Y hay cosas que la gente no ve, la importancia que tiene poder crecer al ritmo al menos promedio de la economía global. Aquí tenemos que... Estados Unidos en el año 2009 tenía la economía número uno en tamaño, Japón la número dos, China la número tres. Nada más que China creció arriba del 10, Japón al 3 y desplazó ya este año China a Japón del segundo lugar. Entonces, la región ganadora aquí post-crisis sigue siendo China y la India y la perdedora, la eurozona. Quien originó la crisis fue Estados Unidos, la perdedora es la eurozona y la ganadora sigue siendo China y la India. Adelante. Cuando vemos lo que está pasando en China y el crecimiento aún que tiene, ustedes recordarán que había estimaciones de que el tamaño y el crecimiento de China para el 2030, 2040 iba a superar o llegar a la economía americana. Hoy, las estimaciones del Economist, Intelligence Unit, las últimas estimaciones es que se adelanta el 2019, ya va a alcanzar a ser la primera potencia mundial. ¿Con qué supuestos? China creciendo al 7,75, Estados Unidos al 2,5, China con una inflación de 4 y Estados Unidos un punto, de 1,5 y una apreciación del yuan del 3% en el periodo. Y aquí en el 19 ya será, en el 2020 ya va a amanecer China como la economía más grande del mundo. Proyecciones del propio Economist Intelligence Unit. La velocidad de crecimiento es determinante. Una característica nuestra en la economía dominicana es que crece de una manera dinámica a lo largo de los últimos tres años, y tiene un promedio del 6%. Tiene crisis recurrente en la parte externa del estopango, se recupera rápido cuando viene la crisis, pero crece. Y esa es una parte importante para mantenerse en el juego. Adelante. Si vemos las regiones y los desafíos del 2011, Estados Unidos mejora su crecimiento del 2.8 al 3.1 del PIB, con un desempleo del 9%. Y una inflación de 1.6. Por eso Bernanke se mueve con mucha facilidad diciendo: Yo no tengo problema de inflación. Yo voy a gastar, invertir, a impulsar la economía, aún con expansión monetaria, porque no tengo problema de inflación. En el caso de la eurozona, creció 1,7 en 2010, pero baja 1,5 en el 2011. El desempleo es mayor al 10% y la inflación sigue siendo en 1,6% tampoco tiene problemas inflacionarios. La parte de Alemania sigue siendo la locomotora en Europa. Crece al 3,5 en el 2010, al 2,4 se estima que va a ser mayor casi al 2,6 y puede llegar hasta el 3 en 2011. Y la parte de Francia sigue estancada, con un elevado desempleo adelante, pero España es la que simplemente no crece, es cero. O sea, creció a, a menos 0.2 y crecerá a 0.4, o sea, es 0%, no va a crecer el, este año. Nada más que el desempleo estamos al 20%. En la parte de Bélgica, España, Portugal, Grecia e Irlanda tienen problemas de deuda muy serios y déficit fiscales, que vamos a ver ahorita cómo se reflejan acá. Y los BRICS que decíamos China y la India creciendo a 9, pero Brasil, Rusia y México entre 4 y 5 por ciento. Brasil, México, Chile y Corea, ¿qué problema tenemos nosotros? Al revés que en los 80 de, de, del siglo pasado. Una entrada de flujos de capital, cuando en los 80 no recibíamos un dólar, ahora entran dólares en exceso. México aumentó más de 20 mil millones de, de dólares las reservas y tenemos problema de apreciación cambiaria. Se voltea el problema, ahora es de exceso de entradas de capital. Adelante. ¿Y cómo se presentan los escenarios económicos? Adelante. Aquí ahorita platicaba con el ministro, vengo acá, y, y es muy sintomático de ver Estados Unidos, como decíamos con el crecimiento de 3-1, la tasa de desempleo, pero la eurozona es muy significativo que está estancada, pero la diferencia acá, Francia, Alemania y España es dramática acá también, los BRICS como lo tenemos con los crecimientos mucho más altos, y si ustedes ven, México no crece mucho, a pesar de que tenemos excedentes petroleros por la propia política macroestabilizadora, pero Gran Bretaña... Está el 1.8 y Japón al 1.5. Gran Bretaña, ¿por qué? Porque tiene una política de austeridad explícita, que comentábamos un poco. No tiene tanto un problema, sí, tiene un problema serio que adelante, que tiene un problema serio Gran Bretaña, que es el déficit de 10% del PIB, cuando aquí traemos un 3.8 consolidado. Pero ha tenido una política de austeridad que va... Hacer que la economía no crezca, que no genere ese ingreso y que finalmente no va a ser fácil resolver el déficit, porque el efecto ingreso tributario sabemos que normalmente es más importante que el efecto de elasticidad de precios. Sin embargo, aquí tenemos el gran tema y aquí separo el crecimiento de las economías y los dos déficits, el de cuenta corriente y el fiscal. El fiscal está en 8.9 en Estados Unidos. La eurozona en promedio menos 6,2, casi el doble de lo que tenemos en Dominicana, el promedio de la eurozona. Pero tienes Francia 7,8, España 9, Gran Bretaña 10, Japón 7,5. ¿Y qué pasa con los déficits en cuenta corriente? Estados Unidos alcanzó a bajarlo de 6,5 a cerca de 3,3. Pero tenemos, ¿cuáles son los países superhabitarios? Alemania con 5,1. La China, con 5.5, cinco, cinco, son los dos grandes países superhabitarios. Japón sigue siendo superavitario y Rusia. Todos los demás países son deficitarios. Hay cuatro países con superávit comercial en el mundo eh, que estamos viendo de, las, de, de los tres grupos. ¿no? Adelante. ¿Qué pasa que el crecimiento y en los Estados Unidos? Curiosamente, en Estados Unidos... Ahora el crecimiento es moderado, hay baja capacidad de empleo y ahora anuncian, Andrés, la creación de un Consejo Nacional de Competitividad porque el propio Obama, la propia IP, considera que es fundamental la competitividad de ellos. Y ahorita lo menciono. ¿Qué hizo Estados Unidos? Lo que comentábamos un poco acá eh, con el ministro Bengoa. Bernanke, que ha sido nombrado el economista de la década. Superior a todos, Stiles y Krugman y demás, a mi juicio, porque aún superior a Keynes en términos del impacto en la década, porque él tiene una política en donde ha manejado el banco central y la política con políticas cuasi fiscales, imprimiendo dinero, 600 mil millones de dólares, ahora en noviembre, 75 mil millones mensuales. Imprime dinero, aquí le llaman inorgánico, dinero inorgánico, ¿no? Que es mucho más orgánico de lo que uno cree, porque anda por todas partes del mundo. Le llaman el helicóptero Bernanke en la prensa, porque imprime dinero y está mandando dinero por todas partes para bajar la tasa de interés, pero al mismo tiempo devaluar de el dólar. Y en esa parte, el gran desafío es que Bernanke tiene muy claro que mientras no se reactive la economía de manera sostenida y baje el desempleo, dado que la inflación es 1.6, no hay problema de inflación, él va a seguir gastando, e imprimiendo y desarrollando la economía. Cuando llega a hacer su informe al Congreso y le dicen, pero tú ya traes dos trillones que has venido imprimiendo y metido a la economía prestando al gobierno, esto es para comprar bonos del gobierno. Y le dice, sí van dos trillones y si se requiere más va a haber más porque no podemos dejar que la economía se vaya a deprimir y todavía no alcanza hay una ley de Okun que él tiene muy claro porque recuerden que Bernanke de Princeton trabajó mucho la Gran Depresión es el experto mundial en Gran Depresión evitó que cayéramos en la Gran Depresión y no va a soltar la economía hasta que se reactive como tal pero la ley de Okun dice que para bajar un punto porcentual en desempleo necesito aumentar dos puntos porcentuales el PIB. Esa es la ley de dedo, es una ley de dedo, es una regla de dedo. Dos por ciento del PIB por uno acá. ¿Qué se estima? Que ahorita está en nueve, abajo a 8.9 el desempleo, va mejorando la economía, pero hasta el 2013 va a bajar al 7% el desempleo en Estados Unidos. ¿Cuál es la tasa óptima en Estados Unidos? No es cero, es 5%. Se llama la tasa natural de desempleo. En el 2013 será 7%, dos puntos superior a la tasa natural de desempleo. ¿Por qué hay una tasa natural de desempleo? Bueno, porque la economía... De alguna manera la gente cambia de puesto, se va de una ciudad a otra, cierran empresas, se crean otras nuevas y hay desempleo temporal en la economía, que en promedio es un 5% y esa es la tasa natural de desempleo. Esa parte que es fundamental acá eh, es considerada por Bernanke diciendo yo tengo por ley dos objetivos en la economía. La estabilidad de precios y el crecimiento y el empleo. Si los precios siguen al 1.6 y el desempleo está en 9, yo tengo que seguir gastando, imprimiendo, estimulando la economía. Pero ha habido también una parte muy importante que hace como un mes el sector privado mismo con el presidente Obama crean el Consejo Nacional de Competitividad porque ahora lo preside el director, el CEO del General Electric, y entiende muy bien, este gente de General Electric, a mí me parece la gente más profesional en esa parte, que dice, la competitividad con China no es solamente tipo de cambio, China, tiene, China ha tenido competitividad en inversión, en infraestructura logística, produce más ingenieros que todo Estados Unidos hoy día. Shanghai es la primera ciudad ahora en Pisa en términos de educación y de calidad educativa, en conocimiento, aprendizaje de lectura, ciencias y matemáticas. Shanghai en una década. Entonces, Estados Unidos y la gente acá y el sector privado, como es el CEO de la propia General Electric, dice, no nos hagamos este, aquí de que nosotros podemos ajustar el tipo de cambio… Y ya resolvemos la competitividad. Necesitamos invertir en infraestructura, en innovación, en tecnología, en educación, actualizando a la gente para realmente competir con China. Y crean su Consejo de Competitividad acá. Adelante. El bajo crecimiento y el alto desempleo y la crisis del euro. Acá el tema en estos países es que Alemania es la locomotora. Pero el problema que tiene Grecia, Irlanda eh, y aún Portugal, España no es el caso, es que sí tienen problemas no solo de liquidez, sino de solvencia. Por eso es más serio el problema e implica renegociación de la deuda. Y el Banco Central Europeo, a diferencia de lo que tiene la Reserva Federal, tienen un fondo europeo que es la estabilidad de, de estabilidad financiera que tiene 440 billones para apoyar a los países, disponible solo 250, porque la calificación de los bancos le implica dejar reservas. Entonces, nada más tienen 250 y no tiene tanta facilidad para imprimir y financiar como lo hace la Reserva Federal. Y esa es la limitante para apoyar a los países de la zona del euro. Esa es la diferencia que tiene. La, el Banco Central Europeo con el caso de la Reserva Federal que está limitada para el apoyo mismo. Adelante. ¿Qué se ha planteado acá? Que Alemania, eh, que de alguna manera es la que más aporta al Fondo de Estabilización 120 mil millones de euros, están pidiendo los demás países, Grecia y demás, Irlanda, España, Bélgica, que aumenten el fondo. A 750 mil millones. Hace dos días aceptaron ya aumentarlo 500 mil millones más para el 2013. Ya, ya lo aprobaron, el aumento del fondo. Nada más que Alemania insiste: sí, nada más que tiene que haber disciplina, tenemos que crear un FMI europeo acá y de alguna manera hay que hablar. Y aquí el ministro Mengual lo va a ver más claro que quizá nosotros, sí debe haber coordinación monetaria con el euro, pero también tiene que haber coordinación fiscal, que es lo que dice Alemania. Está bien que hay coordinación monetaria, pero si no hay coordinación fiscal y hay países que van a estar gastando el doble y el triple de lo que realmente pueden, nos va a generar problemas a toda la zona. De ahí la importancia que tiene el trabajo con estos países que ahora les llaman los PICS. Que se oye muy raro en inglés, pero es Portugal, Irlanda, Grecia y España, en los cuales, eh, de alguna manera, eh, estos países eh, tienen problemas serios. Te voy a tomar tantita agua aquí. Eh, tienen problemas serios, como yo decía, principalmente Irlanda y Grecia, en que, gracias, que no es solamente problemas. De liquidez, sino problemas de solvencia en la economía, ¿no? Y tienen el doble problema de una elevada deuda pública y un elevado déficit fiscal y un elevado desempleo. Entonces, para bajar el desempleo necesito gastar más. ¿Y cómo gasto más si mi deuda es muy alta y mi déficit es muy alto? Y ahí es donde están entrampados estos países acá. Por eso suena que va para largo la recuperación en estos países de, del euro acá. Adelante. De alguna manera, la banca europea tiene problemas, pero más que todo está localizado en las cajas que tiene España, en donde tienen que, de alguna manera, eh, tienen problemas de, de, de capitalización y recapitalización que no la tuvieron como la tuvimos nosotros acá o en México, y que de alguna manera la banca misma requiere apoyos para poder salir. Pero si ahora con la parte de supervisión les exigen subir del 6% de referencia para la parte del capital a cerca del 8%, ahí van a necesitar más de 12 mil millones de dólares, cerca de 42 mil millones de dólares, para poder cubrir los requerimientos de capital. Y eso es cuestión de que le suban los requerimientos del 6 al 8%. Adelante. Si uno ve lo que comentábamos ahorita con el ministro acá, es impresionante los pics acá. La deuda pública bruta del 2010 entre Grecia, Irlanda, Portugal, España, estás hablando de 140% del PIB, 97, 82, 84% para el 2015. Estás hablando arriba del 100. Nosotros traemos 36%. México anda igual, 32, 34. Porque México no ha pedido financiamiento. Y como decía el ministro anteriormente, el 17% es externa, la mayoría es deuda pública interna. ¿Y qué pasa acá? El porcentaje de los bonos de gobierno depositados en el extranjero, que los hace más vulnerables, 58, 54. Y las tasas para salir, para poder financiarle, estamos hablando del 11, del 8, del 7 acá, hoy día en estos países. Entonces, este es el panorama realmente que está detrás en los países de la eurozona, que está haciendo que la crisis del euro, que no le da la estabilidad al euro. Porque estas economías que están entre los 17 países del euro, acuérdense que son 27, pero 17 tienen la moneda, están en este problema de que tienen altos déficits y alta deuda. Adelante. Aquí la salida de la crisis, si uno ve lo que plantean finalmente, y ahora lo decía el economista muy claro, en realidad es el problema de Grecia, Irlanda y Portugal. Y el tema se resuelve de, de fondo acá en estos países. ¿Cómo apoyarlos para que finalmente tengan que renegociación de la deuda? Tienen que reestructurar la deuda. No pueden seguir con esos déficits y esos niveles de deuda y pensar que van a salir estos países. Requiere ampliar los pasos, los plazos, tener apoyo financiero del, del eh, Banco Central Europeo. De otra manera no lo van a resolver. Pero el resto de Europa no tiene la misma situación, pero sí se contamina y sí se contagia en la zona del euro. Adelante. En la salida del euro acá hay otra vez dos planteamientos fundamentales que ha hecho Francia y Alemania. Merkel y Sarkozy la semana pasada hicieron otro planteamiento muy claro. Necesitamos un plan y un pacto de competitividad. Estoy seguro que Andrés sí lo sabe porque no estamos con la competitividad. Pero es lo que acaba de plantear otra vez Alemania y Francia. Y dice: Necesitamos un plan de competitividad y más al interior de la eurozona. ¿Por qué? Pues porque ellos entre sí no pueden devaluar, tienen una moneda única. ¿Cómo mejora la competitividad? En los últimos años. Alemania crece en los salarios 0.7%, Francia 2%, España 3%. ¿Cómo le haces para aumentar competitividad, aumentar productividad? ¿O bajas costos salariales? ¿Qué pasó con el programa del plan de competitividad que anunció Merkel la semana pasada? Dijo, hay que haber un plan de competitividad, tiene que haber financiamiento para inversión, desarrollo e innovación, para infraestructura, pero... Planteo, dice, que los aumentos salariales no se den en función de la inflación, la desliguemos de la inflación y nada más en función de la productividad. Y claro, saltó España, saltó Bélgica, muchos países que tienen el acuerdo político social con el sector laboral y que dicen espérame, el rezago de la inflación no lo podemos dejar en los salarios, porque es bajar el salario real, que es lo que estás diciendo y no te lo aceptan los países restantes. ¿Qué pasa con Alemania? Pues que no tiene un problema de inflación y tiene un alto problema de productividad, y no lo aceptaron. Hoy en la mañana ya el Consejo Europeo aceptó y salió el propio eh, directivo acá a hacer una consulta con todos los países y dijo, vamos a empezar con el plan de competitividad, pero plan cero. Vamos a consultar, porque lo de Alemania, de la política salarial ligada a la productividad quitando la inflación, dijo no es aceptable. Y vamos a ver qué plantea cada país en innovación, competitividad, etcétera, y lo demás para poder salir adelante. Y el otro tema es el fondo de rescate. Pero el fondo de rescate hace dos días ya se aceptó y se aumentó a 500 mil millones de euros para el 2013 que eran los dos grandes temas, el de la competitividad, se inicia la consulta con un plan cero para empezar a negociarse. Adelante. ¿Qué pasa con los BRICS acá? Sigue creciendo la China y la India, Brasil, Rusia y México están entre 4 o 5, en realidad el tema acá ya no es de crecimiento, el tema para Brasil, México, Chile y Argentina es de apreciación cambiaria. Están entrando exceso de dólares. ¿Por qué? Las tasas de interés en Estados Unidos son muy bajas, cercanas a cero, cuando en México tienes 5% y además se aprecia el tipo de cambio, ganan por los dos lados. En Brasil tienes tasas del 10%. Chile eh, igual son más altas y en Argentina, adelante. Entonces, en estos países... ¿Qué es lo que está generando lo que llamó el ministro de Brasil la guerra cambiaria? Estados Unidos, el exceso de dólares, saltan los dólares por todos lados y está generando devaluación competitiva del dólar. ¿Pero qué genera en nuestros países? Una apreciación, yo llamo, anticompetitiva en el caso de nuestras monedas. Y ahorita lo vemos, Brasil, ante la apreciación cambiaria que estaba llegando más del 20% en, en el último año y en los últimos dos años, eh, acá, México, ahorita lo vemos arriba del 10, ¿qué medidas han hecho? Dicen, yo no puedo dejarla. Brasil, ¿qué hizo? Aumentó impuestos a la entrada de capitales del 2 al 4 al 6%. Y acaba también de poner un encaje equivalente al 60% para posiciones en dólares vendidas que sobrepasan 3 mil millones de dólares del patrimonio de la institución. ¿Qué pasó con el caso de Chile? Anunció un programa de 12 mil millones de dólares para comprar 50 millones de diarios y ya empezó a nuevamente ahora a de devaluar el peso chileno acá, porque se había apreciado mucho. ¿Por qué es el peligro? Porque una apreciación cambiaria es subsidiar al dólar, fomentar las importaciones y es un impuesto al exportador. Nada más que la gente dice, bueno, nada más al exportador. No, señores, es un impuesto al exportador. Y al que compite con importaciones, me frena la sustitución competitiva. Me frenas en la zona franca el encadenamiento, porque me dicen, ¿por qué no compras más insumos nacionales? Bueno, porque es más barato el producto importado a un tipo de cambio apreciado. ¿Qué es lo que pasa en México? Hay una gran desarticulación en la maquila. 75% de las exportaciones es maquila. Ahí integran 2% de insumos locales. Entonces, tú no puedes subsidiar el dólar porque distorsionas la economía. Pero no solamente eso, ¿qué pasa con las remesas? En México es alrededor de 20 mil millones de dólares. Ahorita lo vamos a ver, adelante. En México, eh, bueno, a, aquí lo vemos. Afortunadamente, en el caso de, de Dominicana, en el año anterior, estos son los análisis mismos de la CEPAL. Ustedes depreciaron en 3.2% acá, están 37.50, una cosa así. Estos países, Costa Rica, es el más alto en apreciación cambiaria. Y tienen una ventaja, que todavía México, aunque hoy se hablaba en la reunión con los asiáticos de que el tipo de cambio flexible, sí, pero México habla de flotación libre. Ya no, dice, porque hay que comprar dólares y aumentar las reservas y tratar de bajar la tasa de interés pero en realidad es una flotación administrada la que hay que usar. El Banco Central tiene que entrar y salir para mantener qué? Un tipo de cambio competitivo. No puedes dejar que esté flotando y apreciando el tipo de cambio porque le restas competitividad a la economía. Y afortunadamente aquí en Dominicana es explícito la política que tiene tanto el Ministerio de, de Hacienda como el Banco Central, de hablar de una política cambiaria de flotación administrada. México sigue hablando de flotación libre y, y, y bueno, no tan libre porque compramos. Bueno, pues no existe hoy día racionalmente una flotación libre. Hay que hacer una flotación administrada que busque estabilidad y fijar no el tipo de cambio nominal, sino el tipo de cambio real es el que hay que fijar, que no se aprecie. Entonces, esto es una parte importante, adelante. Pero México, nada más para decirles que traíamos 13,50 pesos por dólar y ahora anda en 12 pesos por dólar. Y entraron más de 20 mil millones de dólares comprando setes, certificados de tesorería, que es mucho capital también golondrino, porque en el set cambian y salen y se mueven inmediatamente, no va a la inversión. Entonces, pero sí me aprecia el tipo de cambio. ¿Y cuál es la gran paradoja con la década de los 80 de la de, de la, del siglo pasado? Que en la crisis de la deuda en la época anterior, se acuerdan en los 80 la década perdida, no entró un dólar a América Latina. Teníamos que tener exportaciones netas para tener superávit y pagar el servicio de la deuda. Y ahora es al revés tenemos exceso de dólares en las economías y tenemos que estar metiendo como Brasil o como Chile, comprando divisas, aumentando reservas para frenar la entrada de dólares a la economía. Ahora, yo creo que es un momento de aprovecharlo para aumentar reservas. México sí decidió ahora, diciendo, hacienda, vamos a cambiar la política y vamos a aumentar la compra de dólares y ya traemos 120 mil millones de reserva Brasil más de 200 mil millones de reserva y los chinos que sí están un poquito amolados traen tres trillones tres trillones de reservas como yo me pierdo con los trillones un trillón son 900 mil millones de dólares más 100 mil millones de dólares más ese es un trillón 900 mil millones más 100 mil. Digo, para entenderlo, porque dice uno un trillón, ¿qué es eso de un trillón? No? Y tiene tres trillones. A, al grado tal que hoy día se ve al Yuan como una moneda de reserva internacional y lo está planteando el propio FMI. Entonces, este es el gran cambio que está habiendo en la parte mundial si es una recuperación a cuatro velocidades y con problemas diferentes los que traemos nosotros de exceso de dólares, la eurozona estancada con grandes déficits y de deuda tiene que renegociar la deuda. china y la india creciendo al 9. estados unidos va bien creciendo al 3.1 y probablemente entre el 3.6. ahora amaneció diciendo que la expectativa es mucho mejor de crecimiento y hay un cambio muy importante en esta parte de estados unidos. adelante. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo cerró acá la República Dominicana? Se pasó la barda, porque la estimación era que América Latina, acá la República Dominicana crecía al 7 el 2010, acá Haití ya sabemos que no crece por la crisis, pero creció al 7-8. Tuvo un comportamiento más importante de crecimiento. Y hubo también un motor interno de crecimiento, construcción, comercio, etcétera, además de la parte externa. Entonces, la economía sigue teniendo una gran dinámica y en América Latina siendo una de las economías de mayor crecimiento. Adelante. El retorno al crecimiento. Hoy es visualizado por varios autores, yo también lo creo, que la perspectiva puede ser la gran década para América Latina. Acá lo comentábamos anteriormente, aquí en Dominicana. Hay un sistema bancario y financiero más sólido, capitalizado, que no sufrimos todos los problemas que ofrecieron acá. Avances en la política fiscal y la deuda pública y externa. Cuando estamos hablando de un déficit de 3.8 contra 10, un nivel de deuda pública PIB de 36 contra 100, es decir, la entrada favorable de capital, todo eso hace que tengamos un desafío que en realidad es muy diferente, es convertir estas oportunidades en una realidad y aquí se requiere una estrategia y política de crecimiento sostenido y competitivo. Aprovecharla para realmente avanzar en la competitividad de las economías y poder sostener el crecimiento. Adelante. Vean ustedes el yuan ahora como moneda internacional. ¿Qué se requiere para que una moneda sea medio de cambio internacional o moneda internacional? que sea medio de intercambio para comercial y se utilice como moneda, y que también sea moneda de depósito de valor. Miren lo que está pasando con el yuan. La parte global del comercio, Marco, quizá ahí no estás viendo muy bien y a lo mejor acá no, no te molesta, eh, 385 mil millones de yuanes ya se están comerciando. O sea, el comercio de mercancías a través de yuanes, casi 60 mil millones de dólares a través de la moneda china en yuanes. Y en Hong Kong, que hay, es donde se manejan los depósitos acá, 300 mil millones de yuanes. Estás hablando casi 45 mil millones de dólares. Hoy ya se utiliza como medio de depósito para el ahorro y demás y como medio de intercambio comercial. Con los chinos hay que asociarse, y en verdad hay muchas oportunidades. Hoy me sentí un poco mal, porque en México tenemos 20 años desarrollando un proyecto alternativo de competitividad logística, Andrés, que hemos discutido mucho la ventaja aquí, que es del istmo de Entehuatepec, por el Pacífico en Salina Cruz, poder mejorar el puerto hacer un ferrocarril muy eficiente y pasar a Veracruz, porque es el estrecho, el Istmo de Cuadro es lo más pequeño, como 100 kilómetros, y entonces eres una alternativa al canal de Panamá. Y andamos que si hay dinero, que no hay dinero, que si hay dinero y que no lo hacemos. Y es un gran negocio. Hoy me acabo de enterar que China está ya negociando con Colombia para hacer su opción de logística para pasar del Pacífico a acá al Atlántico, pero en Colombia. ¿Y qué tienen los chinos? Pues que están ahorita invirtiendo más de alrededor de 120 mil millones de dólares en el extranjero. Los chinos están saliendo a invertir muy fuerte a proyectos logísticos de largo alcance, de materias primas y de gran competitividad. Y ahí hay que tener las alianzas porque viene financiamiento con inversión. Y entonces aquí la moneda del yuan está siendo muy importante. Adelante. Estados Unidos sigue siendo importante, sin duda, sigue teniendo el 60% de las reservas mundiales, 25% está en euros, pero cada vez el yuan es importante. Adelante. Y ahora acaba de plantear, adelante David, eh, el FMI. Dominique Strauss acaba de plantear la semana anterior, que requiere una reforma del sistema monetario internacional y requiere que cada vez participen más el SDRS, los derechos especiales de giro, que es el papel del fondo, pero que se cotiza en dólares, en una canasta de, de dólares, de, de euros, de la libra misma, y Fred Bernstein. Ayer escribió un artículo que diría: el sistema monetario internacional debe ser tripolar. Si ustedes recuerdan, Fred Bernstein es el que dirige el centro internacional en Washington, que fue subsecretario, y dice: a Estados Unidos le conviene tener un sistema tripolar, que sea el yuan, que sea el dólar y el euro, las monedas internacionales. Adelante. Una parte importante ahora que acaba de suceder, el, el FMI está teniendo una gran reforma, que yo lo veo muy positiva, y el instituto de, eh, eh, aquí hay un, una, una oficina de evaluación independiente que ha estado evaluando qué le pasó al FMI, por qué no vio y no tuvo un sistema de alerta temprana para detectar la crisis. ¿Qué, qué le pasó al FMI? Tiene 1.200 técnicos de primer nivel a nivel mundial, encargada del sistema financiero internacional, y de la noche a la mañana nos explotó y, y, y vino lo de Lehman Brothers y, y de ahí se desbocó todo, y ahí estaba todo el, el problema de la crisis. Entonces, hace una evaluación acá y acá de alguna manera establece la importancia de entender qué elementos... Esto es una oficina independiente relacionada con el FMI, como una especie de auditoría de evaluación, y dice: hay que crear un, un entorno que aliente actuar con mayor franqueza y se cuenten las opiniones de disidentes. Se acuerda que había gente que decía: cuidado, puede venir la burbuja eh, hipotecaria, etcétera. No, 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 no pasa nada. Estas partes, cómo modificar los incentivos, decirle la verdad a los verdaderos poderosos acá las mejores cuestiones macroeconómicas relativas al sector financiero dice superar la mentalidad del silo y la cortura inflacionista y transmitir mensajes claros y coherentes. Termina con este tipo de evaluación la propia oficina acá para tratar de evitar crisis hacia futuro. Adelante. En esta parte de cara al futuro yo digo finalmente para transmitir las señales de alertas es evitar los paradigmas que ellos mencionan acá, es hay que quitarse las referencias a tener problemas en donde nada más cierto paradigma, el que tú manejas con tus premisas es válido. ¿Por qué? Adelante, porque existe una cosa que llaman ellos el, el sesgo de confirmación. Es un sesgo cognitivo, abundantemente documentado, dicen ellos, que se refiere a la tendencia de la gente de nada más notar solamente la información que coincide con sus propias expectativas e ignorar la información que es incompatible con la misma. Ese sesgo es muy común, ¿verdad? A ver, yo estoy viendo el problema, eh, los datos que van a mi modelo mental, eh, los ajusto y eso es lo que vale. Y no veo los otros que de alguna manera pueden estar criticando. Y eso es lo que menciona que hay que evitar ese, ese sesgo que le llaman ellos de confirmación. Y el enfoque más simétrico acá. Acá yo digo, de alguna manera se requiere ser más parejo cuando digo el, el simétrico. ¿Qué pasa acá? Pues que por un lado tenemos que el Banco Central de Estados Unidos imprime dinero para comprar bonos del gobierno y capitalizarlo, y en la RD se presta al gobierno, nos prestó el FMI 400, pero hay que meterle a capitalizar al Banco Central pagando intereses por 200, los de la recapitalización por 250 millones de dólares. Es decir, allá eh, de alguna manera el Banco Central capitaliza al gobierno y aquí el gobierno capitaliza al Banco Central. Hay un problema de simetría, ¿no? Que, que hay que ser parejos, ¿no? Este, y ese avance es muy importante y yo creo que el FMI está teniendo un cambio bien importante hoy día. Dominique strauss es un agente muy progresista abierta a incorporar nuevas ideas está de acuerdo con el planteamiento y ellos plantean el nuevo sistema monetario internacional y al mismo tiempo el jefe de los economistas que lo hemos publicado en nuestra revista el observatorio olivier planchard de que se requiere un nuevo enfoque de macroeconomía para entender cómo está cambiando el mundo que es un nuevo modelo de pensamiento en el marco de las ideas. Adelante. ¿Qué pasa ahora, además de lo que vemos, la recuperación a cuatro velocidades? Que se está volviendo a dar la inflación en los alimentos. Miren la estimación de la FAO, lo que teníamos en el 2008, 2007, recuerdan acá el boom, miren dónde anda el índice de la FAO, y el petróleo volvió a superar el BREN a 101. El Texas está a 87. Estamos teniendo en los commodities por los dos lados, tanto alimentos como petróleo. Adelante. Adelante, David. ¿Qué pasa con los precios de los alimentos? El sojo, la soja, perdón, el trigo, el maíz, el azúcar. El trigo, 91% en el año. Sí, también problemas de oferta. En esta parte, el maíz, 57%, a México le afecta muy fuerte en el maíz. La parte del azúcar y el cacao, bueno, aquí están 33%, esto favorece a Dominicana en el azúcar y cacao. Pero hay un incremento en la parte de alimentos, y Sarkozy en el G20 ha dicho: vamos a establecer y evitar la especulación de alimentos y subir el tema de los alimentos a un tema prioritario ahora en la reunión de los 20 junto con la, la parte cambiaria misma y del sistema monetario internacional. Adelante. Y la, infla, y la parte del petróleo, en realidad se habla de estos elementos, de los escenarios, el propio economista acá, una fuerte recuperación global que puede tener el precio alrededor del 100. Si esta recuperación se agrava con el problema de la crisis de Medio Oriente, como está sucediendo ahora, y de alguna manera se extiende y tiene problemas de abastecimiento con el canal de Suez, se te puede ir a 150 dólares. Y la tercera, bueno, es que la economía global vuelva a la W y se haya una recesión y baje a 50, lo cual es muy poco probable. Entonces, por aquí es donde va a andar. El FMI estima que el precio del petróleo va a andar en 90 dólares. Adelante. El G20... Ha planteado como temas prioritarios ahora en la discusión próxima los precios de los alimentos y la estabilidad cambiaria. Y de alguna manera los temas de regulación en estos aspectos. Sarkozy acaba de decir en la reunión que tuvo de, del African Union Summit: la especulación entre productos agrícolas es simple extorsión. Hay especulación y afecta finalmente a los precios. El. Presidente Fernández tiene una frase que yo retomo acá, dice, el alimento de los pobres no es un juego de casino. Si tú metes derivados de alimentos y estás jugando y especulando con ellos, finalmente afecta las expectativas y te van a subir los precios de los alimentos. El propio eh, presidente del Banco Mundial establece que también es una prioridad a la gente la parte de alimentos. Entonces, afortunadamente esta parte está fluyendo. Considerando que hay que establecer algún mecanismo de vigilancia y regulación en estos aspectos. Adelante. ¿Cómo se da en ese contexto el panorama de la República Dominicana? Adelante. Yo lo sintetizo para el 2011, el crecimiento con el equilibrio interno y externo, con una tercia de seis. Finalmente, crecer el PIB al 6% con una inflación del 6% y un déficit externo del 6%. ¿Cuál es el arte macroeconómico? ¿Cómo crecer a capacidad plena, que es el 6%, sin que haya un déficit mayor, que este sea el 6, 6.3%, y la inflación no pase del 6%? Este equilibrio interno y externo, el externo es el déficit en cuenta corriente, el interno es la inflación. Es el arte de cómo caminar en el puente macro del crecimiento, pero aquí el planteamiento desde 2011 se sintetiza en el acuerdo con el FMI y el propio programa de, eh, que tiene eh, Hacienda del Banco Central en lo que es la tercia de seis. Adelante. Si uno ve acá los aspectos del PIB, inflación y déficit en cuenta corriente. ¿Cómo cerró creciendo al 7,8? La inflación al 6,20, el déficit en 8,5 y por eso la importancia de pasar aquí al 6, al 6 y al 6,3. El balance del sector público consolidado al 3,8 y bajarlo en un punto que estaba en el acuerdo alrededor de un punto a menos 3. Y este es el marco macro que se tiene para la República Dominicana. Adelante. Cuando hablamos de los déficits gemelos, el déficit fiscal y el déficit externo en Dominicana, a mi juicio, el déficit fiscal de 3.8, el nivel de la deuda pública pide de 36, bajarlo ahora un punto, este no es el gran problema para restringir el crecimiento. Lo que restringe el crecimiento es el déficit externo. Ahora ha sido viable porque se ha financiado con inversión extranjera directa, con préstamos y financiamiento del exterior, tanto público como privado, pero es algo que debemos cuidar. Y el problema del déficit fiscal no es realmente el gran problema. Hay gente que discute el gran tema, ese no es la gran restricción. ¿Que hay que tener finanzas sanas? Pues siempre hay que tener finanzas sanas. ¿Que los ingresos tributarios hay que aumentarlos del 3%? Hay que aumentar los ingresos tributarios. Pero el gran déficit externo es la restricción al crecimiento. Adelante. La tasa de desocupación ampliada ha habido un avance importante del 2004 acá al pasar de casi 20%, que es la que está España ahorita en el desempleo, a un 14%. Seis puntos porcentuales. Adelante. Esto es que en el último año... Estás hablando todavía de un crecimiento de 160 mil empleos y una población ocupada de 3.768 mil gentes en la República Dominicana. Adelante. La pobreza acá, todavía pasar de 43% de la población al 33%, es una mejora de 10 puntos porcentuales, que es importante acá. México... Desafortunadamente andábamos también como 43, 44, pero la crisis nos pegó más dura. Nosotros sí tuvimos una contracción de menos 7% con la crisis del 2009 y el porcentaje este se fue a más del 50%. Una población de 110 millones de gente, quiere decir 55 millones. Cuando aquí estamos hablando del 33% es 3.3 millones de una población de 10 millones importante porque a mi juicio hay que subirlas al, a la locomotora del desarrollo. Adelante. La misión del FMI acaba de terminar la reunión y nada más anoto lo que dicen acá. Creo que este país es un excelente ejemplo de manejo adecuado de política económica. Alejandro Santos. Y lo único que puedo decir yo y ustedes también es que el FMI no da comentarios gratuitos. Si dice eso es porque piensa que realmente va la economía de alguna manera reaccionando al tema que sí plantea que en los aspectos de los shocks externos tanto en alimentos como en la parte misma del precio del petróleo nos pueden vulnerar y hay que tener cuidado y monitoreo y ver qué es lo que puede pasar acá aquí creo yo que la teoría y política de balanza de pagos es muy clara cuando yo tengo un déficit de stock que es de una vez me agrega me aumenta el déficit porque tengo el shock petrolero, es un shock externo. La salida no es ni devaluar ni contraer la economía, es financiarlo porque va a desaparecer cuando desaparezca el shock. Si al revés yo contraigo la economía, paro la economía, acentúo el problema. Ese es lo que recomienda la propia teoría y política de balance de pagos. Cuando el déficit es flujo y todos los años voy a tener el déficit entonces hay que utilizar el tipo de cambio y la parte de política de contracción del ingreso. Adelante. ¿Cuál es el desafío 2020? Un gran debate que se ha hecho acá, que yo creo que es bien importante, es que hay gente que dice: bueno, no genera suficiente empleo, todavía tienes un 33% de la población acá eh, en, la, en la pobreza, la parte ecológica no se da. Hay que cambiar el modelo económico de la, de la República Dominicana. Y yo me pregunto: ¿hay que cambiar el modelo o orientar el modelo económico? Es bien importante el enfoque. A mi juicio, no hay que cambiar el modelo, hay que reorientar el modelo y pasar a una etapa superior de desarrollo. ¿Por qué? Adelante. Porque el desafío es cómo hago que el crecimiento pleno que tenemos del 6%, que crece la economía, con estabilidad, ya ese es un logro, hay que consolidarlo, ¿qué falta para un desarrollo integral? Que sea sostenido, que sea incluyente, que sea sustentable. Si utilizo la locomotora como metáfora, una locomotora que crece a velocidad plena como acá, al 6-7%, hay que reorientarla al desarrollo avanzando a etapas superiores. No desechar la locomotora, la locomotora crece y a alta velocidad. ¿Cómo hago, adelante, que tenga tres cosas? Este crecimiento pleno con estabilidad, ¿cómo lo consolido? Con la tercia de seis, hay que crecer al seis, hay que bajar un poco el crecimiento de 7, ocho del año pasado, buscar la estabilidad de la inflación al ciento. Buscar el déficit en cuenta corriente al 6%. Pero para pasar al desarrollo integral necesito que haya crecimiento sostenido. ¿Y qué sostenido? Pues que la locomotora que va a alta velocidad aquí evite caer en crisis externas recurrentes y tengas que parar la economía porque devalúas, hay una maxi devaluación, hay una inflación y una contracción económica y entras al problema del stop and go. Que sea un crecimiento incluyente, que subas a la población marginada al ferrocarril, al desarrollo del ferrocarril, y el crecimiento sustentable, que la locomotora que va creciendo a alta velocidad no contamine. Estos son los tres pilares que faltan para avanzar en el crecimiento con desarrollo integral en la República Dominicana. Hay que decirlo, hay que plantearlo, el debate es válido, pero ¿cómo enfocarlo? ¿Desechar la locomotora, mandarla a volar y vamos a crear otra? ¿O reorientarla? A mi juicio, reorientarla con estos tres elementos y poder avanzar. Adelante, veámoslo acá, el crecimiento sostenido. ¿Qué es crecimiento sostenido? ¿Por qué se para la locomotora? ¿Por qué la crisis del 2003-2004? O las crisis anteriores como en México desde 1994 con la crisis. Por las crisis externas. La gran inflación viene por las devaluaciones. Tenemos un gran déficit externo insostenible que ya no puedo financiar y de alguna manera viene el choque externo. Tengo una maxi devaluación, tiene, se infla la economía y luego la tengo que contraer. Y es el llamado stop and go, evitar freno y arranque de las economías. ¿Qué requiero con ello? Finalmente, una política de competitividad sistémica. ¿Cómo fomentar las exportaciones? ¿Cómo sustituir competitivamente las, las importaciones e integrar la cadena de valor? Adelante. Y esto, de alguna manera, es cómo cerrar esta brecha del 8.5 que tenemos actualmente en el 2010 y pasarla al 6.5? para adelante y mantenerla en, en la parte esta. Adelante. La competitividad sistémica, que afortunadamente este país tiene un Consejo de Competitividad, tiene un plan en marcha, pero hay que seguir apoyando, hay que seguir fortaleciendo y hay que trabajar tanto la competitividad de las empresas como la competitividad en la parte laboral, como la competitividad del gobierno. Tanto en el capital empresarial como en las pymes, el capital laboral, acá, los clústeres, que aquí son muy exitosos en toda la parte del desarrollo que ha tenido y con el propio Consejo, la parte del capital logístico, logístico con los centros de innovación, la parte del capital comercial, todo el fomento a las exportaciones de Zona Franca, turismo, industria nacional, el desarrollo de los acuerdos. Aquí el relanzamiento mismo de zona franca, el apoyo a la capacidad competitiva de la industria nacional, el capital macroeconómico es fundamental tanto en el financiamiento como el tipo de cambio competitivo y un gobierno IFAT que llamamos inteligente, flexible, ágil, pero también transparente. O sea, es fortalecer la competitividad sistémica, continuar. La competitividad es un trabajo de mejora continua, nunca termina. Pero es interesante cómo Estados Unidos ahora está hablando del plan de competitividad y crea el Consejo. Y eso hay que decirlo. Pero también Europa. Lo planteó Merkel la semana pasada y ahora comienza con plan de competitividad cero, con una amplia consulta para que todo el mundo esté de acuerdo en la propuesta de innovación, inversión y demás. No hay otra manera. Si no puedes mover tipo de cambio, tienes que elevar la capacidad competitiva de tu país y los, la, 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 la competitividad empresarial, la propia competitividad laboral y la competitividad del gobierno. Infraestructura, logística, innovación. Adelante. Aquí el crecimiento incluyente de combate a la pobreza, el haber bajado, aquí en esta época creció el país, aquí está el crecimiento del PIB, pero bajó la parte del índice de la pobreza y uno se explicaría por qué. Porque hubo crecimiento económico, tanto la demanda, el aumento en salarios mínimos y también la parte de cobertura de solidaridad. ¿Cuál es el desafío? Reducir al 20% hacia futuro la, la población la, en, en el estado de pobreza y el desafío 2030 reducirlo al mínimo. Pero necesitamos que sea incluyente adelante. Eso que implica el desafío: subir todos al tren del desarrollo. Ahí va la locomotora, crece a velocidad, hay que resolver el stop and go, pero hay que subir al 33% de la población al tren y desarrollarlo acá. ¿Cómo lo haces? Finalmente, tienes dos aspectos de política, si lo vemos, y eso es mejorar la integración de valor agregado, pero también escalar actividades que tienen mayores productividad de la mano de obra, de la manufactura a la mente factura, que te permiten salarios más competitivos. Adelante. En el corto plazo no tenemos ninguna opción como no la tenemos en los países en desarrollo, más que políticas como solidaridad, seguir avanzando acá en la cobertura de 850 mil que se tienen familias. O sea, no puedo esperar al mediano y largo plazo. Pero en el mediano y largo plazo la mejor política social es darle un empleo productivo y un salario remunerativo a la gente. Uno ve Singapur, uno ve Corea y esos países lo que hacen como Singapur es que el salario, el ingreso y la productividad es tal que reciben un ingreso que pagan su educación, su eh, es, eh, escuela parte para universitaria misma, su salud, su vivienda y tienen el ingreso necesario con un ingreso productivo, un, un empleo productivo y un salario remunerativo. Las empresas aquí se requiere por los dos lados, pasar de la manufactura a la mente factura y yo digo del lado de los trabajadores de la mano de obra a la mente obra. De los dos lados necesitamos trabajar. Necesito gente calificada necesito mano de obra calificada. Ahora la IRD tiene su centro de capacitación y también en la parte empresarial para la competitividad. Entonces, aquí hay que trabajar de los dos lados, las empresas y por el lado también de la demanda y la formación de los recursos. Adelante. Aquí la revolución educativa, a mi juicio, del siglo XXI es una revolución del aprendizaje. Y eso hay que entenderlo, porque si no entendemos es capacita más, le doy más habilidades manuales a la gente. El tema de capacitación y educación es una revolución en el aprendizaje. ¿Qué significa? Adelante. Que el enfoque del aprendizaje cambia, el método del aprendizaje, la revolución tecnológica y la filosofía de trabajo. Hoy cuando tenemos la revolución en el aprendizaje es... Hablamos de las tres A's, cómo aprender a desaprender lo que ya es obsoleto, aprender a, a aprender que la gente tenga capacidad para ella misma aprender con el Internet, con los diferentes medios y aprender a emprender y ser más creativo. Hoy día cambiar el método de aprendizaje de la memorización al razonamiento, análisis, solución de problemas y pensamiento crítico. La revolución tecnológica, la educación a distancia. El aprendizaje acelerado con técnicas modernas, el Accelerating Learning. Antes tardaba una década en aprender un idioma, ahora se puede aprender un idioma en seis meses. Ahora se aprenden cuatro idiomas simultáneamente en un año. ¿Cuatro? Pues nuevas tecnologías de técnicas de aprendizaje, la lectura para leer libros con lectura rápida, que la puedes leer en una hora o dos horas, un libro que antes podías tardar dos días. Esas técnicas de aprendizaje hay que introducirlas y es como nos explica Corea y la propia Shanghai, que estén los primeros lugares. En diez años tú no vas a ser una población educativa la número uno, pero con la revolución tecnológica sí. Y finalmente una nueva filosofía de trabajo y de la vida, del aprendizaje en el aula a la planta. El apoyo a las empresas con incentivos para educar en la planta es fundamental. En Corea del Sur, 50% del incremento en la productividad de la, de la mano de obra en, en, en Corea es incremento en la productividad en la planta, porque está cambiando tanto el conocimiento que adentro tengo que capacitarla. Y eso ha tenido una gran efectividad y el otro enfoque es el aprendizaje a lo largo de la vida. En síntesis, la revolución del aprendizaje no es solo un tema de recursos financieros, sino cambio de enfoque, metodología y filosofía en el aprendizaje. Adelante. Finalmente, el crecimiento sustentable. Queremos que la locomotora camine, que evite el par y siga, que sea incluyente, que suba todos acá, pero también queremos que no contamine que eso es el crecimiento sustentable, una locomotora verde, que permita un desarrollo con políticas de incentivos, actividades productivas verdes y también políticas de regulación adecuadas para que el país vaya cuidando que los recursos naturales. Un gran valor de este país son los recursos naturales. Entonces, requerimos seguir produciendo, requerimos aumentar el PIB, requerimos que la locomotora crezca a velocidad pero cuidando los recursos naturales y nuestro medio ambiente. Finalmente, termino con esto. Para poder pasar del crecimiento pleno con estabilidad al desarrollo integral acá 2030, se requiere el crecimiento sostenible, el crecimiento incluyente y el crecimiento sustentable los tres grandes pilares. No hay que cambiar el modelo, hay que reorientarlo y pasar a una etapa superior. Pero pasar acá se requiere tener una visión de futuro y proyecto de país. Afortunadamente este país también ya tiene planteada una Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que técnicamente es muy buen documento y ha sido políticamente ampliamente consensado. Es a mi juicio el momento de ya pasar del crecimiento al desarrollo integral, con una visión de futuro y proyecto de país que nuestra locomotora, que crece a alta velocidad y que no tiene problema de crecimiento, sí integre el crecimiento sustentable, incluyente y sostenible para convertir el crecimiento con estabilidad en un crecimiento con desarrollo integral. Muchas gracias.